también en otro tema que tiene que ver con la actualidad, habíamos propuesto repasar lo que tiene que ver las candidaturas y también ir mechándolo con temas de actualidad. Hace pocas horas nada más comenzó a funcionar en el país, luego de lo que fue la ley de blanqueo de capitales, esto de los instrumentos financieros denominados SEDIN, que entre otras cosas tienen como finalidad agilizar y activar otro mecanismo, otro instrumento para la compraventa de inmuebles en todo el país. Así que estos dos temas los hemos combinado y conseguimos a un candidato a concejal por la Ciudad de La Plata, que también es Marticiero. Nos estamos refiriendo a Aníbal Fortuna, a quien saludamos, le decimos muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Presidente del Colegio de Marticieros de La Plata y también candidato a primer concejal por el Frente Unidad, Libertad y Trabajo que lidera Francisco de Narváez. Así que, resumiendo, Marticiero y de Narváista. Vamos a empezar primero por el rol, digamos, que seguramente serán más o menos parecidos, pero lo que más lo ocupó hasta ahora, que es su actividad de Marticiero. El SEDIN en La Plata. ¿Qué ha pasado? ¿Vio alguno usted todavía o todavía no? Lamentablemente no, lo venimos comentando. Es una alternativa más del Gobierno Nacional de tratar de impulsar una herramienta de trabajo por este tema de estar tan parado la actividad inmobiliaria en casi todo el país. Se refleja mucho en Capital Federal, obviamente, y todo lo que ocurre ahí después tiene una onda expansiva que llega a la Ciudad de La Plata. 30% hablaban de una caída de la actividad inmobiliaria, por lo menos del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. ¿En La Plata también es igual? Es muchísimo más. Yo creo que ahí tenemos que diferenciarnos. El Colegio de Escribanos perfecciona el título, hace la escritura y nosotros normalmente hacemos muchos boletos de compra-venta para después terminar haciendo la escritura. Después de la desgracia del 2 de abril, que justamente se cumplen tres meses, la actividad en La Plata se ha resentido muchísimo. ¿Eso también influyó aún más todavía aquel panorama que tenían de caída de la actividad? Totalmente. Nosotros tenemos un relevamiento que llega a que hay unas más de 100.000 unidades de vivienda inundadas, con lo cual hace que la gente al momento de comprar pregunte, esto se inunda. Demasiado. Es clave. Y nos ha bajado muchísimo y estamos en un 80% de 90%. Un 80-90% de caída en la compraventa de inmuebles. Bueno, y el SEDIN entonces, ¿qué expectativas ha generado, por lo menos aquí entre el ambiente de la capital bonaerense? La verdad que es una, como decía, es una herramienta más que intentan ver cómo podría funcionar dentro del mercado inmobiliario y le han encontrado la variante de que también este SEDIN, que es un certificado de inversión, trabaje también en la compra de otras actividades como automotores, motos, todo lo que pueda dar en el circuito final de comercialización para terminar siendo invertido en algún inmueble o de construcción. Mueble registrable. Exactamente. Entonces la intención es tratar de que tenga un movimiento, pero es difícil. Yo, lamentablemente, después de esta década que he compartido conjuntamente siendo presidente del Colegio de Marticieros, este es el plan número 13 que larga el Gobierno Nacional. Vinculado con la actividad inmobiliaria. Con la actividad inmobiliaria para ver si lo pueden, de alguna manera, activar o desarrollar en expectativa. Y nunca cierra, porque evidentemente los requisitos por ahí no son los que pueda reunir en un trabajador normal. Ahí, el otro día, en el acto que se hizo acá en La Plata, justamente de Francisco de Narváez, muchos de los que hablaron en ese acto de presentación hablaron de la posibilidad de recuperar el banco hipotecario y hacer créditos a largo plazo. ¿Eso realmente se puede hacer? Y si se puede, ¿por qué no se hace ahora? Nosotros lo hemos planteado. Este tema del SEDIN, también en algún momento ustedes recordarán que existió un bono interesante hecho por el ingeniero Rasnik Brenner, que dio como resultado muy poco, pero esto vendría a ser parecido, un bono de metro cuadrado que se vendía y se cambiaba por inmuebles que cotizaban en el Banco Provincia y en la bolsa. Pero cuando hablamos de banco hipotecario tenemos que hablar de cosas razonables, de cosas que se puedan pagar. Es decir, el derecho a la vivienda lo consagra la Constitución, con lo cual nosotros siempre luchamos para que, obviamente yo soy un hombre de instituciones y a esto vengo, a luchar por el espacio que la gente merece. Nosotros hemos planteado permanentemente que el primer eslabón de la cadena comercial inmobiliaria es el lote social, eso venimos a impulsar también. Y logrando eso, yo creo que el banco, teniendo una cuota de razonabilidad en cuanto a qué se debe dar en los créditos, nosotros proponemos de que se den
para los que son de primera vivienda un crédito con una cifra cercana a lo que se pueda comprar para un monoambiente, en caso de que alguien se reciba, pueda comprar un monoambiente para ir a vivir, o en su defecto si se casa, que son dos, puedan tener un dos ambiente, que es un dormitorio, y que después le puedan permitir durante el transcurso de los 30 años... Pero para eso se necesita financiación, fortuna, se necesita... que haya inversiones, primero inversores. Primero un país creíble que se pueda hacer y con seguridad jurídica, fundamentalmente, porque si no, no vamos a lograr absolutamente nada. Y a eso venimos, a cambiar la forma. Y mientras tanto, y hasta tanto se pueda avanzar en esto, ¿cuáles son las propuestas que está llevando el Frente de Unidad en La Plata con los concejales a nivel de municipio, digamos? Hablábamos recién de lo que pasó con la inundación, seguramente ya nos han dicho todos, va a ser uno de los ejes de la campaña, indudablemente. Es que lamentablemente, como se viene diciendo, se corrió el maquillaje de la ciudad, lamentablemente la ciudad vuelve a tomar la fisonomía de una ciudad triste por todo lo que ha pasado, más allá de lamentar las muertes que ocurrieron y que fueron cuantiosas para lo que es la región. Yo creo que la ciudad se tiene que recuperar, pero poner la energía entre todos, no solamente que será el que gane o el que entre último, sino entre todos participar y darle a la región lo que necesita. Nosotros creemos que no es lo mismo, como lo decíamos al principio, esta capital de provincia que capital federal. Por decir un dato, capital federal hay lotes que valen 30 millones de dólares. Acá no conseguís un lote de 30 millones de dólares, a no ser que venda la casa de gobierno, por decirlo. Claro. Creemos que eso difiere de lo que ocurre en capital federal con lo que pasa en acá en la provincia de Buenos Aires. Y La Plata tiene la particularidad, es una ciudad de estudiantes, una ciudad de profesionales, donde a todos les cuesta venir a vivir, pero después cuando se acostumbran se quedan. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que lograr, que si se queden logren estar en una mayor comodidad. Última pregunta, Fortuna, disculpe. Se habló mucho de la influencia que habría tenido el nuevo Código de Planeamiento Urbano sobre las consecuencias de la inflación. Usted que está en el tema de la construcción, en la actividad inmobiliaria, ¿realmente hay que volver a cambiarlo, hay que revisarlo, hay que dejarlo de lado, hay que pensar un nuevo código urbano para que sea la ciudad más sustentable? ¿Cómo lo ve usted? Como análisis, decir que en principio hay que revisarlo totalmente, participar activamente, dejar que los que saben opinen, no hacerlo para un sector. Yo ¿Eso creo fue lo que ocurrió? ¿Se hizo para un sector? Yo creo que sí. Nosotros, ¿para un sector inmobiliario? Nosotros defendimos la posibilidad de este nuevo código, pero evidentemente defendimos hasta lo que nosotros conocíamos. Hubo cosas que a lo mejor ocurrieron y no las sabemos hasta el día de hoy por qué fueron. Sí, ¿como por debemos, ejemplo? Y nosotros sabemos que la cota de la ciudad de La Plata es muy baja. Pero tampoco podemos decir lo que dijo el intendente, de que él no tenía la culpa de que Dardo Rocha hubiera dicho la ciudad de La Plata era un plato. Sino, me parece que es poco oportuno. Digamos, sabemos que hay ciertas necesidades que tiene la ciudad, pero fundamentalmente la provincia, que es la encargada de hacer la obra para el mantenimiento de todos los ríos y todos los cauces, hace la obra, pero la municipalidad es la que tiene que estar encargada de que se mantengan en libertad como para que no ocurra lo que ocurrió. Aníbal Fortuna, candidato a concejal por el Frente de Narvaísta, lo vamos a resumir ahí, y además presidente del Colegio Martillero de La Plata, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Ahí estaba, hablábamos de candidaturas, de elecciones, de las PASO y también, por supuesto, del CEDIN y la actividad inmobiliaria en La Plata, los dos temas que conjugamos aquí con este invitado, con el último de esta noche. En un ratito, el cierre, ya nos vamos.